Estoy seguro de que has escuchado muchas veces que si quieres tener la mejor calidad de vídeo tienes que grabar en log, el famoso log. Pues realmente esto es mentira y hoy te voy a enseñar por qué. Pero lo primero que tenemos que saber es qué es una curva logarítmica o en log. En log es una curva logarítmica, es decir, un proceso matemático que consiste en comprimir áreas lumínicas de nuestra imagen para captar y obtener mayor información. Así de sencillo. De ahí que hayas escuchado la típica frase de si quieres tener mayor rango dinámico de tu cámara, debes de grabar en log. Pero realmente esto tampoco es así. Lo primero que tenemos que saber para saber lo que es log es que tenemos dos escalas diferentes. Tenemos una escala lineal y otra logarítmica. ¿Y cuál es la diferencia? Pues bueno, básicamente que la escala lineal, toda la información es en línea, como dice. Tenemos la misma información del 2 al 4 y del 4 al 6. En cambio, en una curva logarítmica no tenemos la misma distancia, porque se condensa la información de diferente manera. Es decir, la información se comprime en ciertas áreas para expandirlas en otras. Por eso mismo, cuando grabamos en log, como por ejemplo esta imagen, vemos que la imagen sale gris, sin saturación ni contraste. Porque realmente lo que estamos haciendo es comprimir ciertas áreas o cierta información para luego en postproducción aprovecharla. Esto lo enseñaré en otro vídeo, pero solo si llegamos a 100 likes. Así que suscríbete y dale like, porque te voy a enseñar muchísimo sobre el log y muchas otras cosas. Pero bueno, seguimos y llegamos a esa frase típica que has escuchado mil veces. Voy a tener una mejor calidad de vídeo si grabo en log. Esto realmente no es así. No vas a tener una mejor calidad de vídeo porque grabes en log. Lo que vas a tener es más información que vas a poder aprovechar. Por ejemplo, con esta información de más vas a poder hacer un color grading más exhaustivo porque tienes más información. O por ejemplo, vas a poder recuperar más información en las altas luces y sombras porque tienes más información. Pero no vas a tener más calidad de imagen. Eso realmente no tiene ningún sentido. Por eso te voy a hablar de las partes buenas y malas que tiene en log. Pero bueno, como todo en la vida, tiene sus partes buenas y sus partes malas. Y vamos a empezar por las partes malas. Por ejemplo, la primera parte mala o la consecuencia que tiene grabar en log es que tenemos que exponer correctamente. Tenemos que pensar que si estamos comprimiendo la información lumínica, si no lo hacemos bien, al final no le vamos a sacar el máximo partido. Por eso es súper importante exponer correctamente. Y no, seguro que has visto algún vídeo de que tienes que exponer a 1,7. Eso es una chapuza. Eso no lo hagas así, en otro vídeo te voy a enseñar a hacerlo correctamente, pero ese 1,7 olvídalo, porque es una chapuza. Pero bueno, lo que quiero que te quede claro es que si no expones correctamente, esa frase de mayor rango dinámico no lo vas a conseguir. Para conseguir el mayor rango dinámico tenemos que exprimir bien la información, comprimirla bien para luego poder expandirla. Si realmente no la estamos comprimiendo bien, no vamos a tener el mayor rango dinámico, así de sencillo. Por eso mismo, recuerda, la parte mala que tenemos es que tenemos que exponer correctamente, y si no sabes exponer correctamente, no grabes en log. La segunda parte mala que tenemos si grabamos en log es que si necesitamos comprimir esos valores lumínicos, tenemos que tener lo suficiente, si no vamos a tener problemas. Por eso mismo se recomienda que si quieres grabar en log lo hagas en 10 bit, porque vas a tener más información lumínica. Por ejemplo, los valores lumínicos de 10 bit van desde el 0 hasta el 1024, en cambio si lo hacemos en 8 bit, tenemos desde el 0 hasta el 256, es decir, tenemos menos valor lumínico para poder comprimir. ¿Qué pasa? Que cuando lo descomprimimos, al final podemos tener problemas. Esto lo enseñaré en otro vídeo porque es muy, muy aburrido. Pero bueno, como sabes, suscríbete para no perderte nada. La tercera cosa mala que tenemos a la hora de grabar en log es que el color grading va a ser más exhaustivo, ya que al final lo que tenemos que hacer es diferentes procesos de color y luminancia. Por ejemplo, tenemos que pensar que cuando grabamos en REX 709, muchos de esos procesos ya están aplicados en cámara. En cambio, cuando grabamos en log, lo tenemos que aplicar nosotros mismos. Y eso lleva un tiempo. Por eso mismo no siempre tenemos que grabar en log, sino que tenemos que grabar cuando lo necesitamos. Por ejemplo, si no tenemos tiempo para hacer el color grading, pues grabar en log sería una tontería. Por eso mismo no siempre tenemos que grabar en log, por mucho que nos hayan dicho. No siempre hay que grabar en log, sino que hay que grabar en proyectos que tengamos tiempo de colorizar. Pero bueno, ya hemos hablado de las partes malas, así que vamos a empezar con las buenas que también las tiene. Por ejemplo, la primera parte buena que tenemos y hemos hablado durante el vídeo es que retenemos más información y así podemos recuperar más información de altas luces y sombras. Esto lo que nos ayudará es a tener una imagen mucho más rica y poder sacar el máximo partido a nuestra cámara. Otra parte buena que tenemos si grabamos en log es que tenemos una imagen tan plana que al final luego podemos jugar con la textura y conseguir una textura suave y agradable. Y deja que te diga un secreto. Este es el secreto para conseguir un estilo cinematográfico. Sí, sí, como se ven las películas de Netflix. La textura. Esto es un secreto. Pero bueno, quédate con este secreto. Y bueno, vamos a seguir hablando sobre el log. Y vamos al grano, vamos a lo importante. ¿Cuándo tenemos que grabar el log?
¿Realmente todavía tienes ganas de grabar en log con todo lo que te estoy diciendo? Pues bueno, suscríbete y dale like a este canal porque en el siguiente vídeo te voy a enseñar cuándo grabar, cómo exponer y muchísimas otras cosas sobre el log. Así que ya sabes, suscríbete, dale like y espero que te haya gustado esta primera parte hablando sobre el logarítmico. Porque sí, sé que tienes muchas ganas de utilizarlo y sí, pronto serás un maestro y podrás utilizarlo. Así que nos vemos en el próximo vídeo.